Нет. Me alegra tenerte con nosotros. Esos gilipollas enmascarados ocupan un antiguo convento del Edén. No queremos otra fortaleza de los salteadores en la zona. Ve a cargártelos. Si queremos que Carmina tenga futuro, hay que levantar Prosperity. Carmina, escucha, antes de que nos pongamos con otra cosa, solo quería decirte que... Pase lo que pase, me alegro. ¡Abrid las puertas! Es tradición familiar, supongo. ¡Debo moverme!
suerte que tengo. Se dice que Sarki está cuidando al bebé de su primo en las lagunas de azufre. No es lugar para un niño. Me trae sin cuidado lo que le pase a Sarki, pero ese bebé corre peligro. Así es como se sobrevive aquí fuera, no malgastando. Eso no ha sido nada. ¿El camión se desapareció? No moriré. Aún no. ¿Por qué poco? A la
cogiendo prestado, ¿eh? Espero que te sientas bien tras el accidente. ¿Has conocido a una mujer un tanto rara llamada Selene? En Prosperity nos vendrían genial sus conocimientos en medicina. Pero he oído que está cerca del viejo silo de John. ¿Qué coño se le habrá perdido allí? Thank you.
encima un búfalo. ¡Cuánto mueras yo! No moriré, aún no. Dios mío. A ese bicho sí que lo hago aquí ya. El fuego no sirve contra ellos. Agarré. Es todo tuyo. Eso no ha sido nada. Espero que encuentres algo útil. No te dejes engañar. Hola, por esas gemelas. ¿Qué deseas? En este mundo es como que... Cuidado con los del chaleco antibalas, ¿vale? Vamos a tardar siglos en llegar al punto donde...
Oye, mira eso de ahí. Eso. Muy poco. Iba a luchar contra esos tarados contigo o sin ti, pero me alegro de que estés aquí. No pararé hasta echar a esos capullos enmascarados del condado de Hope. Tiene que haber otros sitios del mundo donde les vaya tan bien como a nosotros.
mi familia, pero a veces necesito alejarme de ellos. Solo tener Prosperity como refugio ya ayuda mucho a la gente. El sueño de crear una nueva comunidad era muy bonito, pero no sé si creerlo posible. Siento. Pasaba por el antiguo parque de caravanas cuando un salteador llamado Irwin se me acercó y me preguntó si quería unirme a su grupo. Me dijo que solo tenía que demostrar mi valía en un club de lucha que tienen montado por ahí. Lo espanté con mi arma. Pero si quieres echar un vistazo a cómo es la vida de un salteador, deberías buscar a ese cabroncete. Compro y vendo cosas. Echa una ojeada. Todo ayuda. Pensé que no lo contaba.
algo. Vete, vete. ¡Cuidado con el tren! Muy poco. Pues, creo que ahora sí puedo. Sí. Cuidado, por allí hay problemas. ¿Cómo me gusta esta canción? Cómo se sobrevive aquí fuera, no malgastando. Los salteadores son desperdicios humanos.